Okay. So you just got married here in Vegas? We are about to. Oh, you're about to? Yes. Where? Little White Chapel. Oh, okay, great. Well, congratulations. Appreciate it. Aquí estoy yo en la señal de Las Vegas. Mucha gente viene a Las Vegas a casarse. Yo tengo la licencia para poder casar a la gente por el civil. Cuando llegan a Las Vegas, no se tienen que casar por el civil en otros lados, como ellos se van a ir a una capilla, no sé a dónde, a casarse. Ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes se pueden casar conmigo. Y aquí está la señal de Las Vegas. Mucha gente se viene a tomar fotos. Hay un colazo grande. Hay un colazo grande. Gente se quiere contactar. Acá está el aeropuerto. Es por eso que ustedes están escuchando el ruido de los motores de los aviones. Miren acá, la gente viene a sacarse fotos. No quiero brincar el colazo, pero yo ya tengo fotos de esto. Señal, bienvenido a Las Vegas. Entonces acá es donde se está comenzando esto. Y ahí está la gente. Entonces cuando llegan ustedes a Las Vegas, tengo que ponerme los lentes. Vamos a salir del sol. Necesito salir yo del sol porque me molestan los ojos. Cuando llegan ustedes a Las Vegas pueden comenzar acá a tomarse una foto. Yo ya tengo fotos, pero quería enseñarles esto. Más que me topé yo con unas personas que se acaban de casar. Este es mi coche. Bienvenidos. Les voy a dar un recorrido ahorita por el Strip de Las Vegas. Esta es la calle más famosa acá en Las Vegas. Yo no tengo pata pesada, entonces les puedo enseñar a ustedes. Ok. ¿Qué tal mi coche? ¿Qué opinan ustedes? Comenten, comenten todos. ¿Ustedes? Creo que es... No se va a escuchar, ok. Tenemos que. Tenemos nosotros que desconectar el audio del teléfono. ¿Se escucha? Comenten. Miren, ellos están. No. Miren, ellos están. ¡Wow! Toma esto. Enséñeles ahorita. ¡Wow! Casados. ¿Ustedes me están escuchando? Comenten, pues, comenten. ¿Me escuchan o no? Porque no sé si se conectó al audio del teléfono. Digo, del carro. Ok. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando ustedes o no? Porque no sé. Ok. Vamos a salirnos de acá.
Les voy a enseñar. Van a ir un poquito ustedes adelante. Y acá está una taquería súper famosa de unas personas muy buenas que siempre me ayudan en la iglesia. Siempre vienen con su troque, con su troca de tacos para vender en la iglesia. Se llaman Tacos del Gordo. Tacos del Gordo. Apenas abrieron acá. Yo bendije esta taquería. Yo se la bendije. Vamos a ir, yo se la voy a enseñar a ustedes dónde está. Apenas la abrieron, estoy súper orgulloso de ellos. Son muy buenas personas. Tienen varias taquerías aquí en Las Vegas y los tacos son muy buenos. Yo la bendije, aquí está. A ver. Va a estar acá, creo. A veces me pierdo cuando vengo, pero está acá la taquería y muy buenos tacos, muy buenos. El sol me está pegando. Aquí está, miren, aquí está Tacos del Gordo y bien mucha gente. Esta taquería ha ganado varios premios. Tacos del Gordo, miren, hasta me gustan también. Ok, déjenme saludar a este señor. ¿Ya comió los tacos? No. ¿Usted trabaja aquí? Pero vamos a entrar. Ah. Oh. ¿Usted trabaja aquí? Sí. Ok. Fabuloso. Soy Padre Adam Cotas. Yo bendije esta taquería. Oh, justo. Sí. Están muy buenos. ¿Usted los cocina? Trabajo en la asada. ¿En la asada? Carne asada. Perfecto. A mí me gustan los del pastor que hacen ustedes. Sí. La cabeza también tienen, ¿no? ¿Tienen de sesos? Están muy ricos. ¿Ocupa raite? No, ok. Lo iba a raitear, darle un aventón. Otra señora está entrando. ¿Vas a trabajar o te vas a tu casa? ¿Ahorita? Ok. Qué bien. Que te vaya bien. Ok. La gente como que a veces cuando saludas a la gente hay alguna gente bien mula, pero bueno. Ok. Dije, no quiero tacos, obviamente. No quiero tacos, pero el dueño de esta taquería es muy buena gente. Muy buena gente, me cae tan bien que ni tienen ustedes idea. Y les deseo siempre lo mejor. Vamos a matar. Apenas ellos abrieron esta taquería. Apenas la abrieron. Yo la bendije. Muy, muy ricos los tacos. Les recomiendo. Tacos del Gordo. Very good tacos. Miren cómo se ve adentro. Muy bonito. Muy bonito. Los tacos. Podemos entrar un ratito. Tienen de diferentes acá. Tienen de diferentes tacos y muy ricos. Me gustan re mucho. Tienen quesadillas, varias cosas. Ya, tienen varias taquerías aquí en Las Vegas. Esta taquería está en esta calle principal del Strip. Entonces, Thank you.
¿Cómo les va? Yo vine y bendije antes de que abrieran. No, yo bendije dos tickets. ¿Oh, sí? Ok. Este es el pastor. Sí, este es el pastorcito, la adobada. ¿Ya había probado anteriormente? Sí, porque nos mandan los tacos. Okay. Para el día 12 de diciembre vamos a tener nosotros una troca con ustedes. Ok. Que va a venir. Ok. Y van a estar sirviendo los tacos. Ok, perfecto. Fabuloso. ¿Qué te doy, mijo? ¿A la verdad, Marinas? ¿Qué? ¿Ya de las Guadalupe, verdad? Primero. No, aquí ordenas, aquí ordenas. Ok, quiero nada más un taco de. ¿Un taco de poquito? De este. ¿De pastor? De pastor. De cabeza, lengua, pipa, madero. Un taco del pastor. ¿Cebolla, cilantro, salsa, aguacate? Todo aquí. Chiloso, me gusta que me piquen. Ok. ¿Quieres piña? Sí, piña. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Encantado. Gracias. Que les vaya bien. Voy a pagar. No soy conchudo. Y aquí, entonces, primero ordenan ustedes su taco y después lo pagan. Este taco yo creo que este es como $3, ¿ok? Les recomiendo, de veras, están buenísimos. Para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, vamos a tener la troca de esta taquería con nosotros. Del 10, 11 y 12 vamos a tener de diciembre, 3 días del festejo de la Virgen de Guadalupe. Creo que quiero que ya planeen ustedes. Hola. ¿Taco de toma? Voy a sacar con tarjeta para agarrar puntos. Entonces, a ver, está. A probar el taco. Oh, ¿estás aquí apenas limpiando? Ok, bueno. Pues aquí me lo trago. Entonces, ok. Te dan 2 tortillas. Yo nomás me voy a comer una, porque no como tantas tortillas. ¿Por qué dan 2 tortillas? ¿Dos tortillitas? Sí. Cada taco lleva 2 tortillas, pero cuando quiera una tortilla, nomás la pide. ¿Okay? No quiero engordar. No engordo. ¿Así se ve? Bien. ¿De veras? Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Eugenia. 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 No, Eugenia. No. Oh. Eugenia. Cuando yo vivía en México, le decían Eugenia. A las Eugenias me dicen Maru. Maru, no. ¿Eugenia? ¿Nadie te dice Eugenia? ¿No? ¿Qué rico? ¿Exquisito? ¿Picoso? Mucho chile. Así me gusta. Yo sé. Yo sé que le gusta lo picoso. Lo veo en los videos. ¿Ah, sí? No, claro, yo los sigo. Ah. Yo los sigo. Eres de las mías. ¿No tienes tu celular? Claro que sí. Vamos a tomarnos una foto entonces. Qué rico. ¿Quieres agüita? ¿Natural? ¿O quieres soda? No, soda no. ¿Una agüita natural con hielo? Sin hielo. ¿Sin hielo?
Pero vamos a tomarnos la foto. Ok. Oh, hay que chulo. No me apesta la boca ahorita. Hace bella. Ay. No creas. Sí, está muy rico. ¿Quieres? ¿Puedes traer la agüita? Sí, puedes, por favor, gracias. Nos vamos a ver, yo. Nos vamos a ver en su canal, ¿verdad? ¿Ah? Para mandar fotos. Sí, saluda. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a toda mi familia de Celaya, Guanajuato, México. Estoy con el padre Adam. Está comiéndose un taco picoso porque le gusta chiloso. ¿Verdad? Me gusta que me pique. Me gusta que le pique. Me gusta que le pique. ¿Mucho? Pues regular. ¿A ti te gusta que te pique mucho? Claro. Un saludo sí. Para toda mi familia de México. Padre Adán, unas bendiciones para toda mi familia. ¿Tú eres de? Celaya, Guanajuato. ¿Conoces a Jelipa? ¿No? ¿Es de Celaya? Sí. No, es de ahí, de tu pueblo. Ella viene a mi iglesia. Se llama Jelipa. ¿Jelipa? Jelipa. Jelipa. Ajá. Como tú eres Eugenia, ella es Jelipa. Hola. Porque si no se me vaya a ahogar. Oh, sí. ¿Okay? ¿Y ellas quiénes son? Ella es nuestra manager. Oh. Y una compañera. ¿Cómo están? Arriba, se le voy a traer su agua. Me cayó como amiguito al dedo. Wow. Cortemos pendientes. Oh, sí, sí. Oh, yo estoy en contacto contigo. Claro. Por texto. Sí. Te digo que me cayó así como anguito al dedo porque estás viendo lo de los eventos. Okay. Y necesito que me confirme lo que viene siendo la hora, la gente y la dirección. A veces era lo que era la iglesia y lo que era era como en una casa. No, pueden ustedes llegar desde el 11 de diciembre. No, estamos todo el día, entonces el domingo. Pues sería bueno como de 3 de la tarde en adelante. ¿Pueden llegar? Si usted quiere, mañana desde la mañana. Por eso digo, su evento quiero hacer. No, de, vamos a. Tengo 6, 11, 7, 6, 9. No, nosotros pues, si podemos desde las 3 de la tarde a 10 de la noche. ¿Pueden? Ok, perfecto. Oh, muchas gracias. Qué taco tan rico. ¿Te puedo textear eso? Claro, más okay. O menos eso sí, para saber las cantidades de las taras. Como para 500, yo creo. ¿Aproximadamente? Sí. ¿A la dirección? 3844 Miados Lane. Miados. Miados. Ok. Ok, sí. Contacto, ¿no? Sí, no a mí. Si tú tienes mi número, no lo voy a decir. Y no se lo des a otros. Es que yo quiero vivir. Yo también, por esa forma no vamos a ver. Ok, padre, entonces, el 11 de septiembre está confirmado de 3 a 10 y aproximadamente unas 500 personas. Y quedamos entonces quedamos el número ya. El taco está rico. Sí, qué bueno que le gustó. Eugenia ya se tomó una. Se la tomó, pero no conoce a Jelipa. No, no la conoce.
¿Puedes mandar un saludo a Salvador y a Berlin Torres? Claro, ¿me estás grabando? Sí. Salvador y... Berlin Torres. Salvador y Deilin. Saludos. Thank you. Ven, ven. Con la cámara. ¿Usted no quiere? Luego le pasa. No, me pasa el este. Gracias, padre. ¿Quiere otro taquito? No. No, okay. No, muchas gracias. Con uno estoy bien. Sí, okay. Oh, no, no más. Uno, como una tortilla nomás. Oh, con una sola tortilla. Ahora está bien, un saludo para Don Miguel. Para Don Miguel, sí. Don Miguel, aquí estoy. Saludos. Gracias por ayudarme. Para el 12 de diciembre estoy tan agradecido con usted y con todo su equipo, y que Dios nos bendiga y que este lugar siempre está relleno, relleno, relleno. Que venga toda la raza a Tacos del Gordo. Tacos del Gordo. Y que no se coman muchos tacos, ¿ok? No muchos. Mídense sus tacos. ¿Cuántos tacos es lo más que han visto a alguien comer? Muchos. Ah, ¿conocen las mulas? ¿Cuáles? ¿De tus compañeras? Dos quesadillas empalmadas. ¿Dos qué? Dos quesadillas empalmadas con carne de medio. Y son las tortillas, vampiros con dos tostadas con queso igual que me sacaron de esa día, pero son igual, con carne de medio. Esos son los sopes. ¿Los sopes? Sí, sí, conozco. No, yo, ¿conoces a los panuchos de Yucatán? No. No, no tienen panuchos aquí. Hay gente que me trae panuchos a la iglesia. Su abuelita también sacó un video con su abuelita. Oh, sí. Que andaba de visita allá con su abuelita. Y cuando viene mi abuelita, la voy a traer. ¿Y su mamá por qué no la trajo comentando? Mi mamá vino conmigo acá a bendecir este lugar. Oh. Sí, yo bendije este local antes de que ustedes lo abrieran. Oh, pero ella vino con usted. Ya después ya no vino cuando volvió a venir su mamá. Es que... ustedes abrieron precisamente esta taquería, ya mi mamá se largó para Chicago. ¿Y luego ya andaba usted allá? Y luego yo fui con ella a Polonia. Sí. Yo no vi videos. Digo que los ¿Pero hijos. Estás en mi YouTube? Sí, en YouTube. En YouTube. En Facebook también. En YouTube hay muchos videos que no hay. Y en Facebook. Tienes que suscribirse a mi YouTube. Porque en el YouTube hay muchos videos que no hay en el Facebook. Y seguir mi página del Facebook. Y hay páginas que siguen, que ponen sus videos. Hay páginas que ponen sus videos, que no son de usted. No, sí, yo sé. Son estafadores. Y que suben videos suyos para ganar dinero. Pues, no sé si es para ganar dinero o para otras cosas. Hola. Pero... Sí. Hola, ¿cómo estás? Disculpe, pero... Noto que todo el mundo te conoce y quiero saber quién eres. No. Soy el padre Adam Cotas. ¿Eres un padre? Sí. Yo pensé que eras de Telemundo. ¿De Telemundo? Sí. No. Soy del mundo, de Dios. ¿Dónde es tu iglesia? Aquí, 3844 Meadows Lane. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? ¿Cerca de? Cerquita del Meadows Mall. Oh, Meadows Lane. Meadows Lane. ¿Cómo se llama tu iglesia? Divine Mercy. ¿Tienes una tarjeta?
No, pero búscame en el Facebook. I will. ¿Tienes tu Facebook? No, pero lo voy a... ¿O vives aquí? Estoy aquí con mi familia. Oh. No sé que todo el mundo te conoce, sacando tus fotos. No, pues ven. No. No, ven, te voy a enseñar mi Facebook. Ok. ¿Cómo es? Okay. Adam Cotas. No, pero ¿dónde tienes...? Oh. ¿Qué es tu iglesia? Católica. Oh, very nice. Apostólica y polaca. Apostólica. ¿Tienes French fries aquí? ¿Cómo se puede decir? Si tienen, mira, es este. Te lo estoy buscando. ¿Tienes Metro Paisa? Y allá está. Sí. Mucho gusto. ¿Y cuándo tienes servicios? El domingo a las... En el... Oh, sí. Me traen como calzón de piruja los domingos. Pero no de esas, cualquiera chupadas, sino de esas buenotas, bien operadas, nalgonas. Divine Mercy. Divine Mercy, my goodness. Te digo, me traen como calzón. Gracias por darme tu información. Okay. Te lo voy a ver. Gracias. Que Dios te bendiga. Tú no tienes una... Mire. Este soy yo. ¿Eres tu asistente? Ajá, sí. ¿Tienes una calentita? No traigo. Ok, gracias. Hablamos. Ok. Discúlpelo. Ok, bye. Me traen así. ¿Cómo están? También. Hola, qué gusto de conocerla. Buenas tardes. ¿Qué hacen aquí? Nosotros trabajamos aquí en los pies. ¿Cómo se llama? Laura Ochoa. Oh. ¿No haces los tacos? No, los tacos no los quiero. ¿Quieres una foto? ¿Traes celular? Trabajan mucho. Mucho gusto de conocerte y que haya venido aquí a visitarnos. Claro, ojalá que haya mucha chamba. Muchas gracias. Bueno, no hice tanto. Ah, no se preocupen. Voy a tirar. Padre. Sí, hola. Un gusto conocerlo. Claro, un gusto. Sí, ¿quieres de este lado o de...? Oh. ¿Haces los tacos? Oh. ¿De cuáles? De los de afuera. Yo probé ahorita el de... ¿Le puede mandar un saludo a mi esposa? Claro, que se encuentra en... Hola, hola. Bien, me llamo con el celular. Se llama Candy, un saludo. Candy. Candy, soy padre Adam, saludos. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Claramente lo voy a repetir. Listo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, padre. Dios lo bendiga. ¿Cómo le conoce a Adam? Excelente. Bueno, la patrulla lo que... ¿Me puedes echar dos de llevar? Claro que sí. Claro que sí, padre. Ahorita mismo no. Alexa, soy padre Adam. Saludos. Dios te bendiga. Sí. Apenas abrieron este lugar, que hace un mes. Tenemos ya casi 3 meses. No, aquí no. Sí. Yo apenas lo bendije en septiembre. En julio. No. No estaba. Oh, de veras. Lo bendije en julio. Tienes razón. ¿Cómo?
cómo vuela el tiempo. Yo pensé que era un mes. Oh, wow. Es mucho tiempo. Es poquito tiempo, porque pensamos estar mucho tiempo. Me regaló un servicio a mi familia. Claro, que tú quieras, sí. Armando Ortiz y su hija. Armando, ¿y quién más? Las hijas Ortiz, la familia Ortiz. La familia Ortiz, saludos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. De nada. Y aquí estamos. Y no nos vamos. No, no, y no. Si nos corran, no, regresamos. Ok, miren, no, qué bonito lugar. Cuando lleguen aquí a Las Vegas, les recomiendo. Vengan, los tacos son muy populares. Miren cuánta gente come. Muy ricos los tacos. Les recomiendo a todos ustedes. Me voy a llevar dos de asada a mi casa. La carne asada no tiene tanta grasa. Y voy a tenerla para mañana. El recalentado. ¿Qué tal los tacos? Están muy buenos. Muy buenos, ¿no? ¿Vives acá? Claro, ven. Look, esa es mi amiga, ella está en Hawaii, la quería conocerla a usted. Oh, hola. Le voy a tomar un screenshot. I took a screenshot of you, honey. Yeah, I'll take one of mine. Okay. ¿Son tus hijos? No, ella es mi niña. Miren, aquí es donde tacos del pastor. Ok, tengo dos tacos que estos me regalaron. El taco de pastor lo compré. ¿Qué tal Las Vegas? Ya, ahorita en octubre el clima es fabuloso, les recomiendo, vengan ahorita. Lo que es octubre, noviembre, diciembre, es fabuloso. Les recomiendo de todo corazón. Ok, voy a guardar mis tacos. Ok. Ahí está. Y ya no ocupo yo a mis lentes. Entonces, este Tacos El Gordo, esta taquería, aquí está en esta calle principal, lo que se llama la Las Vegas Strip, Las Vegas. Conectando. No sé si me están escuchando. ¿Me pueden escuchar? Comenten ustedes, comenten.
Ojalá que me estén escuchando. No sé si el teléfono se ha conectado al carro. Ojalá que no, para que me puedan escuchar ustedes. Entonces, este Tacos El Gordo está por la Sunset y la Windy Road, cerquita del Las Vegas Boulevard, la calle principal de Las Vegas, Las Vegas Boulevard. Cuando vienen ustedes a Las Vegas, se tienen que dar la vuelta en esta calle. Allá hay muchas cosas re feas, obviamente, ¿no? Como gente desnuda y quién sabe qué más, ¿ok? Venden drogas en la calle, obviamente. O sea, los pericazos. No. Que la gente se echa. Venden mota. La gente me ha dicho. Y también se acercan las mujeres, las prostitutas, aunque la prostitución aquí en Las Vegas no es legal, pero se acercan las prostitutas y se ofrecen. Cuando los hombres están jugando en las máquinas y los ven solteros, se les acercan y les dicen que si quieren sus servicios, las prostitutas. Yo una vez que estaba acompañando a un amigo que estaba de visita, él estaba de tarugo jugando en la máquina y yo ahí nomás estaba caminando porque él estaba jugando en la máquina y se me acerca una y me dice, "You want to have a good time?" O sea, ¿quieres tener un buen rato? Y yo, ¿qué? Y después dije, ay no, esta es una prosti. Y obviamente muchas veces tienen padrotes. ¿Padrotes? ¿Ustedes dicen padrote o proxenetas? ¿Padrote o proxeneta? Comenten, ¿cómo se dice? ¿Padrote o proxeneta? Y los abusan. Es algo súper triste. Aquí en varias calles, hay dos calles principales, no voy a decir en cuáles porque van a venir los hombres y ahí van a manejar en esas calles buscando prostitutas, así es. Yo una vez estoy parado en el semáforo, como ahorita estoy parado en el semáforo, y ¿sabes qué? Veo que una muchacha corre hacia mi carro y me está saludando. Entonces yo bajé el vidrio para saludarla y ella me dice que si también quiero yo pensé que era una feligresa. O sea, todo lo que uno aprende, lo que no me han enseñado en el seminario, lo he aprendido en la calle, pero es la triste realidad. Hay mucha porquería, mucha basura que pasa en donde quiera. No solamente en Las Vegas. No tienes que venir a Las Vegas para encontrar la drogadicción o la prostitución, la miseria humana. Existe donde quiera. Es la triste realidad. Y todo es el abuso de los más pobres. Porque estas muchachas que están metidas en la vida de la prostitución muchas veces son drogadictas. Y se aprovechan de ellas. Eso es lo más malo, que se aprovechan de ellas. Yo creo que este semáforo nunca va a cambiar. Oh, ahorita, sas. Ok. Bueno, entonces esta es la calle principal de Las Vegas. Se llama el Las Vegas Strip. Este es el Hotel Mandalay Bay, donde el primero de octubre del 2017, un hombre disparó y mató a más de 50 personas. Allá adentro de este hotel hay un acuario.
muy bueno. Obviamente tienes que pagar, pero les recomiendo a todos ustedes. Es un acuario muy bueno. Cuando llegan a Las Vegas, vayan. Ahora, todos estos hoteles son temáticos. Por ejemplo, el Mandalay Bay tiene la temática oriental, como de Asia. Cuando tú vas adentro, vas a ver, pueden ver ustedes esa temática adentro. Todos estos hoteles aquí en el Strip, o sea, en Las Vegas Boulevard, en esta calle, cobran no solamente por cuarto, sino también cobran lo que se llama el resort fee. Te van a cobrar hasta $45 extra. Por eso muchas veces ustedes piensan, ¡oh! Agarré el hotel por $70. Pero aparte de eso, te van a cobrar $45 del resort fee. Es por eso que yo no les recomiendo que se queden en esta calle. Aquí todo es carísimo, carísimo. Y además de eso, te vas a quedar en un ambiente de casino. Y obviamente, te va a llamar atención ser menso y jugar en el casino. Solamente los mensos, los tarrugos, juegan en los casinos. No sean tarrugos. La Biblia nos dice que estamos llamados a vivir en el mundo, pero no ser del mundo. No tienes que meterte en la porquería de jugar en el casino. Nadie gana en el casino. Por eso se llaman casinos. Porque casi no ganas. Nadie gana en los casinos. Y una vez que ganas, agarras el vicio y piensas que vas a ganar más. Y vas a volver y perder todo tu dinero en el casino. No jueguen en los casinos. Yo conozco a bien mucha gente que ha perdido toda su vida en los casinos. Una señora que jugó $250,000. Que conozco a ella. Y ella sacó otro préstamo de su casa a las espaldas de su viejo. ¿Se creen ustedes que eso es posible? Ok, entonces este es el Mandalay Bay. La temática en este hotel es oriental. Ahora, en este te van a cobrar el parking, el parqueadero, el estacionamiento. Tienen que saber dónde parquearse. No se parqueen aquí, porque cobran hasta 20. Si me están escuchando, si se prendió. No sé si se escucha. ¿Me están escuchando? Aquí está el Luxor, que tiene la temática de las pirámides. Miren, estos son los pirámides de Egipto. Y el otro es Luxor. Otra temática de Egipto. Súper bueno para entrar y ver. Porque muchas veces pues tú no puedes viajar a Egipto. O no puedes viajar a Asia. Son muy, muy bien hechos estos casinos. Llaman atención a la gente. Para que la gente entre y no solamente que vean la temática, sino también para que sean tarrugos, mensos y jueguen. Ustedes no van a ser así. Y bueno, hay un tren que conecta estos, casinos. Entonces ustedes vean. Hay un tren que conecta estos casinos. Déjenme agarrar estos. Ok. Para que puedan ver ustedes mejor. Y bueno, ¿dónde parquearse? Gratis. En el Luxor y en el Excalibur, el parking lo cobran. Pero en el Tropicana no cobran parking. El Tropicana, el Hotel Tropicana, es... Tiene el nombre del hotel de Cuba. En Cuba hay un hotel Tropicana muy famoso donde hicieron las piña coladas originales. También la piña colada viene de Puerto Rico, obviamente, en Puerto Rico. Aquí está la Tropicana.
Vean ustedes, aquí el parking es gratis. Entras y luego cruzas la calle y puedes ver el Excalibur. O luego el New York, New York, que tiene la temática del Nueva York. Aquí en el Tropicana te parqueas gratis, te estacionas gratis y luego caminas todo viendo diferentes casinos. Les recomiendo de todo corazón que investiguen antes, porque en Las Vegas no tienes que gastar mucho dinero. Por ejemplo, todos los restaurantes y los buffets en esta calle están carísimos. No coman en estos hoteles. Todo está carísimo, exageradamente carísimo. Vayan al Tacos El Gordo. Allá los tacos son muy buenos y económicos. No tienes que pagar mucho dinero para comer. Te cobran por el ambiente, no por la comida en estos lugares. Ok, voy a mira, este carnal. No me dejó entrar. Me quiere salir Juan Domínguez. Ok, aquí está el Nueva York, el New York, New York. ¿Ven ustedes la Estatua de Libertad? Pueden entrar, pueden ver. Y aquí es donde comienza la calle con sus luces. Wow, aquí está el MGM. Muy bonito todo esto. Estoy tratando de tener cuidado como estoy manejando. Entonces, estoy teniendo mucho cuidado yo en hablar. Diferentes acá, diferentes casinos con diferente temática. Aquí está el París, que obviamente es de Francia, tiene la temática de Francia. Muy bonito. Pueden caminar todo esto, van a ser impresionados ustedes. Mi mamá se quedó conmigo 2 semanas y ni tocamos todo porque es casi imposible, es tan grande todo. Yo ya por tantos años vivir en Las Vegas, pues conozco todo, obviamente. Y porque también conozco a la gente que trabaja acá. Aquí está el Bellagio. El Hotel Bellagio está enfrente del París. Obviamente vayan ustedes a ver el París. Está la torre de Eiffel, o Eiffel, o cómo se dice en español. La torre este del Eiffel. Comenten ustedes, comenten. Comenten todos. Tienen que estar comentando. Y en el Bellagio tienen unas decoraciones preciosísimas para que ustedes vayan a ver. No se parqueen ustedes ni en el París ni en el Bellagio, porque en el Bellagio y en el París cobran el parqueadero. Tienen que parquearse en el Benichan. En el Benichan. Ahora, el Bellagio te quiere enseñar la temática de Italia. El Palacio del César, Caesar's Palace. Muy bonitas decoraciones adentro. Tienen diferentes shows adentro gratis, como la Guerra de los Dioses. Fabuloso para ver. Se van a quedar ustedes impresionados. Aquí está el París y la Torre de Eiffel Tower. Cuando tú estás caminando acá en esta calle, te van a estar dando tarjetitas con mujeres desnudas enseñando las chichis. O sea, no, las mujeres
con las chichis para afuera, las tarjetitas. ¿Por qué? Porque quieren llevar a los hombres al otro condado. No voy a decir dónde, porque la gente, donde la prostitución es legal. Sí, entonces, y también según que están promoviendo el servicio de mujeres, que es lo que en inglés llaman escort services. No sé cómo se dice eso en español. O sea, es esclavitud de mujeres legalizada. Porque es el abuso de las mujeres. Son mujeres muchas veces o pobres o drogadictas. Y se aprovechan de ellas. Me duele mucho mi corazón esto. Es la esclavitud de personas legalizada. El abuso legalizado. Miren, están ellos promoviendo esto de las mujeres allá que te van a llegar a tu cuarto. Y no dicen que son prostitutas, pero obviamente ellas se prostituyen. Es increíble que eso está permitido y que el gobierno permite este abuso de mujeres, de los más vulnerables. Muchas veces son muchachas de 18 años. Me duele mucho mi corazón que esto está pasando. Es increíble eso. Increíble. O sea, una muchacha de 18 años no puede tomarse un trago de tequila o de vodka o de cerveza en Estados Unidos. ¡Pero se puede vender! ¿Se imaginan ustedes? Los estúpidos políticos que hacen las leyes, porque son estúpidos. O sea, no puedes tomarte un trago hasta que tengas 21 años, pero puedes ser prostituta a los 18 años. ¿Eh? O puedes salir en películas pornográficas. Si tú ves pornografía, tú estás participando en el abuso de los más pobres. Tú abusas a los más pobres cuando ves pornografía. Y ojo, todos los hombres que ven, o muchachos que ven pornografía, no se te va a parar, no va a haber paraguas. ¿Por qué hoy en día tantos muchachos de 25 años que no pueden tener sexo ya, que no se les para la cosita? El chile ya no se les para a los 25 años. ¿Por qué? Por la pornografía. Hay muchos hombres que no pueden tener sexo con sus esposas sin tener en la pantalla una película pornográfica. Porque la pornografía les daña el cerebro. Que ellos no pueden funcionar como hombres. Por eso tantos hombres de 25 años tienen que usar la Viagra. Entonces, hombre, si no quieres que se te pare, sigue viendo la pornografía, tarugo. Porque muchos dicen, ay padre, pues yo no daño a nadie. Nomás estoy ahí con mi celular, en el baño, con la Manuela. Tarugos, te estás dañando a tu sistema psicológico, emocional. Y dañas a tu matrimonio. ¿Por qué hacen estas cosas? La pornografía es diabólica. Daña los matrimonios. Daña a los hombres. ¿Por qué tanto abuso sexual de los niños? ¡Por la pornografía! ¡Por la pornografía! Tanto abuso, tantas violaciones. Muchachos de 11, 12 años tocando a sus hermanas
de 5 años, de 7 años, tocando sus hermanos, tocándose. ¿Por qué hacen esto? Por la pornografía, por la porquería. Me da cosa. Nadie quiere decir eso. Muchacho, si no quieres que se te pare la cosita, sigue viendo la pornografía. Y después vienen llorando. ¡Padre! No, otros tarugos vienen y dicen, oh, padre, no se me para el pirín. Me hicieron un trabajo. ¡Tú te hiciste el trabajo viendo la pornografía! ¿Por qué hacen estas cosas? Y si ves la pornografía, participas en el abuso de los más pobres. Porque muchas veces estos muchachos o muchachas que participan en las películas pornográficas son drogadictos o vienen de países pobres y se aprovechan de ellos. ¡Y tú participas en esto! Se tuvo que decir y se dijo. Y nadie quiere hablar de esto. Pues aquí estamos, así se ve en la noche la calle principal de Las Vegas. Se llama el Las Vegas Strip. Aquí está el torre de Eiffel Tower, la torre Eiffel o torre Eiffel. Comenten ustedes cómo se dice, torre Eiffel o ya. Comenten todos, comenten, no están comentando. ¿Y qué opinan de todo lo que dije de la pornografía? Comenten ustedes. Abusan a las mujeres. Me duele mucho cómo tratan a las mujeres como objetos. La mujer no es un objeto sexual. La mujer no es un objeto sexual. Me duele mucho mi corazón cómo abusan a las mujeres. Me duele mi corazón esto. Ver cuántas mujeres casi desnudas acá. Vamos a tratar de enchufar a mi teléfono para ver si se... No, hay que enchufarlo del otro lado. Del otro lado. Del otro lado, sí. Sí, así. Ya se está cargando. Lo tuve que enchufar. ¿Para qué? Porque... Estoy hablando re mucho. ¿Quieren que corte yo el video o que siga? ¡Comenten ustedes! Y si quieren que siga yo poniéndoles estos videos, tienen que compartir. No han compartido para nada ustedes. Yo estoy viendo. Si quieren más de estos videos, me tienen que animar para que les siga poniendo esto. Me tienen que animar compartiendo. Y sigan mi página del Facebook. Adam Cotas con 2.7 millones de seguidores y la flechita azul. Y suscríbanse a mi único canal del YouTube, FR Adam Cotas Videos. Allá hay muchos videos que no hay en el Facebook. Tienen ustedes que suscribirse a mi único canal del YouTube. Ok, miren. Aquí adelante tenemos nosotros al Hotel Benichan. En el Benichan el parqueadero es gratis. El parqueadero es, o sea, el estacionamiento es gratis en el Benichan. Les recomiendo mucho que vayan al Caesars Palace, pero que no se parqueen allá. Oh, así se ve. Así se ve. Así se ve. No puedo yo bajar el vidrio porque no me van a estar escuchando para nada ustedes. Si yo bajo el vidrio, no me van a escuchar. Miren ustedes, aquí está el Bellagio, está la limusina y en el Bellagio está la fountain. How do you say fountain? La fontana. Polaco. ¿Cómo se dice fountain?
Fontana. Fuente, la fuente de en el Bellagio con música y todo, muy bonito. Tienen que venir y verlo en el Bellagio, les recomiendo, y que se saquen bonitas fotos ustedes y que vayan al Palacio de Caesars. ¿Mm? ¿Me están escuchando o no? ¿Por qué grito tanto? ¿Por qué grito? Porque no me escucho. Yo estoy sordo de un oído. Me estoy remojando la garganta con agua ahorita porque estoy manejando. ¡No tomen y no manejen! Porque te van a meter en el bote. No tomen y no manejen. Se llama Uber. ¡Uber! Cuando estás tomado, habla al Uber. O te dan en la madre. ¿No? ¿Saben ustedes cuántos han matado a varias gente? Si te matas a ti mismo es una cosa, pero ese homicidio. Eres un homicida cuando estás manejando tomado. ¡Eres homicida! Me dan rabia. Me enojan. La gente que maneja y que toma me dan rabia. Ok, aquí está el Palacio del Caesars. Okay, ahí está caminando la gente, ¿no? Y tienes que meterte. Miren las luces. ¡Qué bonito! ¿Qué hubo, pues? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y tienen que parquearse ustedes. O se parqueen en la Tropicana o se parqueen acá en el Benichan. En el Benichan. Aquí está. Ay, no, estos tarugos están caminando en esta calle. No, no caminen ustedes en esta calle porque esta es como carretera. La gente no piensa. Miren, este es el. Aquí hay muchas tiendas súper carísimas. No les recomiendo ninguna de ellas. Todo esto está carísimo. Carísimo. Y yo muchas veces me pongo a pensar cuando vienen mexicanos de México acá y les digo, ¿y para qué vienen ustedes? ¡Ay! Nos venimos de vacaciones. ¿Mexicanos viniendo a Estados Unidos de vacaciones? Si México tiene tantos bonitos lugares que hay que ver. Deben de venir a Las Vegas. No de vacaciones, sino de ver al Padre Adam. Aquí está el Benichan, cerquita del palazzo. Y aquí el parqueadero es gratis. Déjenme mostrarles, ¿ok? El parqueadero es gratis. Mira, esta gente. El parqueadero aquí es gratis. Ahorita les voy a preguntar. Nomás para que vean. The parking is still free, right? Okay. How about the valet? Is it still free? How much? $30? It used to be free. What happened? They just changed it recently. Wow. When did they change it? 2 weeks ago. 2 weeks ago? Yeah. Hace dos semanas que cambiaron el valet. Wow. ¿Tú hablas español? Yeah. Okay. Entonces, hace dos semanas cambiaron eso que están cobrando por el valet, pero el parqueadero todavía sigue siendo gratis. Es el único hotel que tiene eso porque los otros cobran, ¿no? Treasure Island? Yeah. Ok, en el Treasure Island está gratis también, ok, para que sepan, ok. Mire, de seguridad era bien buena gente, quiso hablar. El español. A veces no quieren hablar español. Entre menos tiempo tienen acá, más gringos se sienten y a veces no quieren hablar español. Cuando les hablo español, yo me miran y dicen, con ese nopalote en el frente y la tortilla pegada en la frente, me dicen, what you say? What you say? Nunca se te va a
bajar el nopal. Siempre se lo vas a tener. ¿Mm? Miren, entonces acá te vas a tener que parquear. ¿Eh? No me voy a parquear porque no me quiero bajar. Porque tengo otras cosas que hacer y no quiero ir a caminar adentro allá ahorita. Pero nomás para que vean ustedes, acá se van a parquear adentro. Estacionar, perdón. Ay. Ok. Bueno. Pues me estoy dando yo la vuelta. Me estoy dando la vuelta. Aquí. No sé si me puedo dar. Oh no, aquí dicen que no. No me puedo dar la vuelta. Ok. Estos están revisando. Ok. Pues este es el Las Vegas Strip. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes de todo esto que les he dicho a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Han compartido este video o no? Tienen que compartir. Llegando y compartiendo. Todos. Llegando y compartiendo. Hello, hello. Aquí está el link. En el link está un círculo grandotote donde te puedes subir y ver Las Vegas. En el link. Así se llama el casino. Me quiero voltear. Me voy a voltear ahorita. Ok, que Dios los bendiga. ¿O quieren seguir conmigo en el Arruende? ¿Quieren seguir en el Arruende? Comenten pues, comenten. ¿Quieren que les corte o quieren? Voy a ver ahorita qué están comentando. Comenten, porque estoy parqueado ahorita. Comenten, comenten ustedes. ¿Quieren? ¡Wow! ¿O quieren que corte? Estoy viendo sus comentarios. No han compartido para nada. Tienen que compartir. Llegando y compartiendo. Creo que me voy a ir del otro lado. Ok. Wow. Ok. Fabuloso. ¿Qué tal? ¿Qué tal Las Vegas? ¡Viva Las Vegas! ¿No? ¡Viva Las Vegas! Ay. No sé si me estoy saliendo mal. El Las Vegas Boulevard está por allá. Ay, no. Me vi mal. Me vi mal yo. ¿Ustedes creen? Acá, acá. Me voy a dar yo la vuelta. Me voy a dar una vuelta. Miren. Les recomiendo que agarren hoteles ustedes fuera de esta calle principal porque les van a cobrar re mucho. Y además de esto, acá hay casino y los va a tentar. Les va a tentar a ustedes para jugar. Y no deben de estar jugando. Ok, ya que pasen los carros. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de cómo manejo yo? ¿Qué tal? Opinen ustedes, opinen. Comenten todos, comenten. Llegando y comentando. Llegando y comentando todos. Llegando y compartiendo. ¿Qué opinan de cómo manejo? Comenten ustedes, comenten. ¿Qué opinan ustedes de cómo manejo? Voy a ver sus comentarios. ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo manejo? ¿Han compartido? Suscríbanse ustedes a mi único canal del YouTube, FR Adam Cotas Videos. Ahí hay muchos, muchos videos que no van a encontrar en el Facebook. Y por favor, síganme en el Facebook. Mi única página oficial del Facebook es Adam Cotas. Con 2.7 millones de
seguidores y la flechita azul. Este casino está padrísimo. Se llama Wynn. En el Wynn hay unas decoraciones buenísimas que les recomiendo que vean. Está más adelante del Benichan. Van a tener que caminar. No les va a pasar nada si están caminando. Y en este casino, no sé si ya han comenzado a cobrar el parqueadero o no. Ahorita voy a ver. Necesito averiguar. En el Benichan no cobran el parqueadero. Y me dijo el muchacho de la seguridad que también en el Treasure Island. Eso es importante porque hasta $30 o $40 te pueden cobrar del parqueadero. Que es muchísimo dinero. ¿Y para qué pagar eso? Tenemos que ser astutos. Ok, aquí está. Estos son los dos allá. Ahorita les voy a... Aquí está el Benichan. El Benichan es como Venecia en Italia. Adentro está padrísimo. Este es mi favorito. Mi casino favorito en esta calle es el Benichan, no el Venetian. Les recomiendo de todo corazón. El segundo es el Bellagio. Y luego mi tercero es el Wynn. Les recomiendo de todo corazón que vean, que vengan y que se pasen ustedes por el Wynn. Enfrente está un mall. Enfrente del casino Wynn está un mall. El mall se llama Fashion Show Mall. Este mall no tiene malos precios, muy buenos precios. Les recomiendo de todo corazón. El mall adentro del Palacio de Caesars está carísimo. No les recomiendo, pero el Fashion Show Mall les recomiendo de todo corazón. Los precios son buenos. Mucha gente que vive en Las Vegas viene acá al Fashion Show Mall a comprar. Les digo eso de todo corazón. Y bueno, cuando estás en Las Vegas, bájate la aplicación del Uber. Usa el Uber. El Uber es más económico que los taxis. No tenemos un buen sistema de autobuses acá. No te vas a poder mover en autobuses. Vas a tener que usar el Uber. No les recomiendo yo mucho a ustedes rentar coches. No está tan bueno rentar el coche. Es mejor moverse en Uber porque cobran bien muchos impuestos a los turistas. Y no les recomiendo quedarse en un hotel casino acá, porque te van a cobrar $40 extra, más los impuestos, más otras madres que añaden siempre, que te va a salir carísimo. Es mejor quedarse en un hotel que no sea casino. Ya estamos nosotros entrando de nuevo a Las Vegas Boulevard. Esa es la calle principal. Y aquí está el hotel Wynn, que les recomiendo. Tiene decoraciones padrísimas adentro. Me encantan las decoraciones de este hotel. Y vamos a ver que si tiene el parqueadero gratis todavía. Voy a ver que si el parqueadero lo tienen. Ay, creo que me di mala vuelta. Sí. Me di yo la mala vuelta. Aquí no es el parqueadero. Aquí es la entrada al... Esta es la entrada al hotel. No es la entrada al parqueadero. ¿Y por qué están parqueados sin moverse? Hay una ambulancia. A ver si no voy a estar estancado yo. Me voy a dar para atrás. No quiero estar estancado. Oh. La entrada al parqueadero es acá. Estos hoteles son carísimos. Puedes encontrar otros más económicos fuera de esta calle y te tomas un Uber hasta acá. Quizás. Hay mucha música. Mm.
bueno. No, no se pudo entrar. Pues así se ve. Así se ve. Esto es otros hoteles y aquí continúa la calle. Los espero en Las Vegas. Los espero en Las Vegas. Hello, hello. Vengan todos.